de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Cantemos juntos. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor Jesús, que ha derramado su amor en nuestros corazones, permanezca siempre con todos ustedes. Como siempre, encontrarse con cada uno de ustedes a través del sacramento de la Eucaristía es una experiencia maravillosa. Celebrar la Santa Misa es el cielo en la tierra. Siempre que nos reunimos para estar juntos, escuchar la palabra, compartir la presencia real de Cristo, es anticipar de alguna manera el cielo, lo que nosotros vamos a vivir cuando el Señor nos llame a estar con Él. Hoy quiero saludar muy especialmente a cada uno de ustedes televidentes de Televid, a todas las personas que no solamente en Colombia, sino ya en muchas partes de América Latina se unen a esta Eucaristía. Oramos por los enfermos, por las personas que no pueden ir a las iglesias, a los templos, a celebrar la Eucaristía por motivos de salud, de enfermedad. Quiero también saludar muy especialmente a todos los oyentes de Radio María Colombia en este día festivo, que también se han conectado a esta transmisión y celebran con nosotros la Santa Eucaristía. Un saludo muy especial al Padre Germán, un saludo también a las personas que coordinan Radio María Colombia aquí en Manizales, a Patricia y a Vicky. El Señor bendiga la obra que hacen muy pronto al cumpleaños número 17 de la frecuencia aquí en Manizales. Quiero saludar muy especialmente acá en la curia arzobispal de la arquidiócesis de Manizales a las religiosas hijas de Nuestra Señora de la Piedad que nos acompañan, a Sor Edi, a Sor Manuela y a Sor Marta. También quiero darle un saludo muy especial a las sentinelas del gozo, a las laicas sentinelas del gozo del barrio El Carmen, que son acompañadas por estas religiosas, y también a las consagradas a la piedad del barrio El Bosque, que también están con nosotros. Oramos por sus intenciones, por sus necesidades. Y finalmente ponemos en el altar las intenciones de Bernarda, la bisabuela de Cristian, que en este momento está en cuidados intensivos, para que el Señor haga una obra de ella. Bernarda Galvis. Como siempre, cerremos nuestros ojos. Hoy vamos a escuchar a través de la palabra de Dios en el Salmo el gran amor que Dios experimenta por nosotros. Cómo el Señor nos sondea y nos conoce. Cómo el Señor nos ama. No sé, pero yo me siento muy amado por Dios. Muy imperfecto me siento, muy limitado, con muchos errores, con muchas cosas por mejorar. Estoy a medio hacer, pero también me siento muy amado por Dios. No por mis méritos, no porque me haya manejado bien, sino porque Dios es bueno y Dios es amoroso. Te pido que te dejes abrazar por ese amor. No pongas condiciones a ese amor. Señor, yo me dejo enternecer por ese amor. Tu abrazo, que me dice que me ama, que me perdona, que me comprende, que me está ayudando,
que me está dando la fuerza, el impulso, la gracia para seguir adelante. Gracias, Señor, porque si no fuera por ti, por tu amor, por tu gracia, ¿qué sería de mí? Te pido perdón, Jesús. De todo corazón te he ofendido. Te pido perdón, Jesús, porque no soy tan bueno como las personas me pueden ver, ni tan justo como la gente puede presumir. Vengo a ti en humildad, vengo a ti para que me ayudes, vengo ante ti para que me perdones. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor. Yo sé que débil fui, te herí, te lastimé. Perdóname, Señor. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Yo sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Me humillo y te pido perdón. Oremos. En esta fiesta patria, en este día festivo, la Iglesia está celebrando la memoria de San Martín de Tours, obispo. Oh Dios, que fuiste glorificado tanto por la vida como por la muerte del obispo San Martín, renueva en nuestros corazones las maravillas de tu gracia, para que ni la muerte ni la vida puedan separarnos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la poderosa palabra de Dios. Comienzos del libro de la sabiduría. Amad la justicia, los que regís la tierra. Pensad correctamente del Señor y buscadlo con corazón entero. Lo encuentran los que no exigen pruebas y se revela a los que no desconfían. Los razonamientos retorcidos alejan de Dios y su poder, sometido a prueba, pone en evidencia a los necios. La sabiduría no entra en alma de mala ley ni habita en cuerpo deudor del pecado. El espíritu educador y santo rehúye la estratagema, levanta el campo ante los razonamientos sin sentidos y se rinde ante el asalto de la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres que no deja impune al deslenguado. Dios penetra sus entrañas, vigila puntualmente su corazón y escucha lo que dice su lengua. Porque el Espíritu del Señor llena la tierra y, como da consistencia al universo, no ignora ningún sonido. Palabra de Dios.
Guíame, Señor, por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Guíame, Señor, por el camino eterno. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas delante y detrás. Me cubres con tu palma. Tanto saber me sobrepasa. Es sublime y no la abarco. Guíame, Señor, por el camino eterno. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Guíame, Señor, por el camino eterno. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Guíame, Señor, por el camino eterno. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que sucedan escándalos, pero ¡ay de los que los provocan! Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajara en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tengan cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día, y 7 veces vuelve a decirte, lo siento, lo perdonarás. Los apóstoles le pidieron al Señor, auméntanos la fe. El Señor contestó, si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirías a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Palabra del Señor. Hermanos, vamos a comenzar hoy esta homilía hablando un poco del libro de la sabiduría porque tiene dos cositas hermosas. Dice, amen la justicia primero y busquen al Señor. Amen la justicia, amen la justicia. ¿Cuántas veces en los juicios, en los comportamientos, somos tremendamente injustos? ¿Cuántas veces uno dice, es que yo quiero justicia por lo que me hicieron? Y mentiras que lo que tú en el corazón estás sintiendo y estás clamando es por venganza. Señor, que yo sea una persona justa. Señor, regálame esa sabiduría que tuvo el rey Salomón. Señor, que mi mente no sea una mente, digamos, llevada a la injusticia. ¿Cuántas veces nosotros los errores de los nuestros los justificamos? Y los errores de los extraños les caemos con todo el peso, como si tuviéramos 2 varas de medir, una para los que nos caen bien y otra para los que nos caen mal. Justicia. Justicia cristiana, porque hay una justicia humana, que es la justicia distributiva, cada cual lo que se merece. Entonces cojo a 2 personas. Y a las 2 personas les doy lo mismo. No porque de pronto, como soy cristiano, hay una persona que es más pequeñita y necesita un poquito más. La justicia no es darle a cada cual, entre los cristianos no es darle a cada cual lo que se merece. Eso es justicia humana. La justicia que viene del cielo es, al que más necesita, le doy un poquito más. Le doy un poquito más.
Pero lo segundo, es igual de hermoso del libro de la sabiduría, busquen al Señor. Ustedes y yo podemos ser muy imperfectos porque de hecho lo somos, de hecho lo somos, pero que nunca dejemos de buscar al Señor. Señor, aunque sea arrastrado, sea gateando, esté muy llevado en la vida, pero yo no te voy a dejar de buscar. Que tú veas mi corazón y que veas en mi corazón una persona con sed y con hambre de ti. Con hambre de ti, Señor, que tú siempre veas el deseo que tengo cada día de amarte, de enamorarme más de ti, de conocerte, de buscarte a través de los sacramentos, de la palabra, de los actos de piedad, de las lecturas espirituales, del servicio al prójimo. Que en todo, Señor, que en todo yo te esté buscando a ti. Que nunca ese deseo por ti se acabe. Ese deseo muchos santos lo relacionan con la santidad. ¿Quién es el santo? El que siempre en su vida estuvo deseando a Dios. Y que no es, y que es amor sino desear al otro. En este caso, al otro con mayúscula, que es Dios. Vayamos entonces ya, después de recalcar ese trocito del libro de la sabiduría que está en el primer capítulo, vayamos a este texto tan corto de Lucas en el capítulo 17, que nos habla de tres cositas. Uno, de evitar hacer daño a los demás. Dos, de perdonar al que nos pueda hacer daño. Y de la plenitud de la fe. Comencemos entonces con evitar el daño a los otros. Mucho cuidado, se dice que ese daño se puede dar por medio del escándalo, pero también nos dice que siempre va a haber escándalo, siempre en la vida va a haber personas que de pronto lo escandalice a uno. Entonces mucho cuidado, porque a veces somos muy quisquillosos, a veces ustedes y yo somos bien malos y cualquier cosa, ay, no, me está escandalizando. No te está escandalizando, vos lo que quieres es hacer a la araca, vos lo que quieres es poner a alguien en evidencia. Cuando eres buen cristiano, eres capaz de descubrir la desnudez del otro. Cuando eres buen cristiano, eres capaz de decir, hombre, pero es que es un hermanito mío, ¿yo para qué voy a contar esto? Mucho cuidado, no estoy diciendo de que encubrir delitos, no estoy diciendo de que tapar cosas graves. Estamos en un momento difícil de la iglesia, con los escándalos, porque tuvimos una política del silencio. No, lo que es delito, lo que es criminal, lo que va en contra de la ley divina gravemente, eso tiene que ser denunciado, porque si no, entonces somos cómplices. Y el Señor dice que aquellos que escandalicen a los pequeños, una piedra de molino, ojalá ustedes algún día hayan conocido lo que es una piedra de molino, cómo es de grande, de gigante, en el cuello y al mar. No, pero en faltas morales, leves, en cosas que no tienen por qué saberse, tenemos que amar, tenemos que cuidarnos, tenemos que comprendernos. Miren, mis amores, yo peco de una manera, tú pecas de otra manera, fulanito peca de otra manera. ¿Por qué nosotros poniendo en público los pecados de los demás y a veces disfrazándolo de oración? Hermanos, oremos mucho en los grupos, en las comunidades, oremos por nuestra hermana, tal cosa, y revelando las caídas, las debilidades de los otros, en vez de ser queridos, misericordiosos. Pero mucho cuidado, que acá dice pequeños, acá no dice niños. La traducción, ustedes la vieron, la escucharon, porque cuando decimos escandalizar a los pequeños, creemos que se está refiriendo solamente a niños. No, pequeños son personas excluidas, personas que tienen alguna discapacidad física, personas que tienen alguna dificultad. Yo no sé, pero a veces me duele cuando empezamos a maltratar a los extranjeros. Yo sé que pueden haber mucha dificultad con nuestros hermanos venezolanos que han llegado a Colombia, pero lo único que puede haber en el corazón cristiano hacia un extranjero es amor. Recuerda que el pueblo de Israel también fue extranjero. Recuerda que el pueblo de Israel fue deportado 2 veces en la historia del pueblo de Israel deportado. Y por lo tanto, nuestros abuelitos en la fe saben lo que es vivir en un país hostil. Nosotros tenemos que amar al extranjero. Mis amores, mucho cuidado, que en algunos contextos he visto como una cierta actitud hacia los hermanos LGTB,
homosexuales. Mucho cuidado que los documentos pastorales que yo he leído sobre el cuidado pastoral que tenemos que tener hacia la comunidad LGTB, no puede ser de discriminación, son personas. Y por lo tanto, en cualquier contexto, nosotros debemos aparecer amorosos con los pequeños. No puede haber un pequeño, sea por condición sexual, social, de credo, que pueda decir de un católico, que pueda decir de un cristiano, que el cristiano odia, o que el cristiano ofende, o que el cristiano lo destruye. Siempre amorosos, como lo fue Jesús. Mientras en la sociedad, mire que esto es un criterio social, mientras en la sociedad hay personas que no tienen valor porque no producen, porque por sus condiciones físicas o mentales no son tenidos en cuenta, o porque son viejos y hay que arrinconarlos, el cristianismo, el catolicismo, cualquier persona pequeña tiene lugar, es acogida, es amada, es recibida. ¿Ustedes se imaginan ese signo tan lindo que da la Iglesia católica al decir, no somos una élite, no somos una élite de santitos, de perfecticos, de un cenáculo de escogidos? Este es el cenáculo de escogidos, que somos los buenos, los puros, los que verdaderamente somos impecables, y afuera están los malvados, los que no tienen lugar. Sería una secta, seríamos una secta. En la Iglesia tiene lugar todo el mundo. A mí me encanta por eso ser católico, porque en la misa del domingo, en la iglesia, están todos, y ni siquiera sabemos quiénes son, muchas veces no sabemos quiénes son, y en la primera banca pueden estar esas señoras piadosas que visitan el Santísimo todos los días, que ayudan en el bazar, que ayudan en el mercado parroquial, y en el otro lado puede haber una muchacha que de pronto está en un proceso de conversión, de una vida de prostitución, y tiene tanto lugar y es tan amada la viejita rezandera que amamos mucho y amamos igual y aceptamos igual a esa mujer que está vendiendo su cuerpo y que todavía no ha podido dar el paso a una conversión total y definitiva, pero que está buscando del Señor, que fue lo que les dije refiriéndome a la primera lectura. Entonces, mucho cuidado, porque esos pequeños no los podemos perder. Cuando uno tiene hambre y sed de Dios, cuando uno ama la evangelización, uno dice, cualquier persona nos sirve para el reino. Y nosotros no podemos llegar y decirles, y colocarles un peaje, y decirles, hasta que tal cosa, tal otra, hasta que usted no esté comportándose así, 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 no puede tener acceso a Dios. Eso es una vulgaridad. Todos estamos invitados, todos. Además, mis amores, yo no sé la vida de ustedes, no las conozco, pero ¿quién de los que está acá no ha tenido momentos difíciles? ¿Quién de acá no ha tenido crisis? ¿Quién de acá, siendo ya católico, no ha cangrejeado, no ha echado para atrás? Todos hemos tenido caídas, echadas para atrás, momentos en la vida en que hemos estado verdaderamente, como se dice hoy en día, en la inmunda, pero hemos regresado. ¿Y por qué hemos regresado? Porque hemos encontrado acogida, unos brazos amorosos, no un dedo que nos acusa, sino una mano que nos levanta. Entonces, mucho cuidado con esa mentalidad de élite. El Papa Francisco, en estos días que terminó el sínodo de la Amazonía, que un mundo de élites católicas, ya habló, gracias a Dios, habló de esas élites católicas que se han apropiado del Evangelio y quieren apropiarse como de que existe una pureza del Evangelio y nosotros somos verdaderamente seguidores de Cristo, pura sangre, y todo lo otro es idolatría y todo lo otro es malo, y nosotros somos los únicos buenos y los que estamos conservando la fe católica tradicional y todo lo otro es herejía. Mucho cuidado, que no existe un evangelio puro. Existe el evangelio del Señor que se incultura en toda la sociedad. ¿Y cómo es la sociedad? Pues llena de defectos. Entonces tengamos mucho cuidado con esa mentalidad de secta que a veces va penetrando. Somos iglesia santa, santa,
porque Jesús no la hizo santa a través de su Espíritu, pero pecadora porque tú y yo somos pecadores. Lo segundo del Evangelio es que, como vamos a tener escándalo, debemos perdonarnos. Y qué cosa tan dura. Por eso el Señor, cuando le predican a Jesús, cuando Jesús predica el perdón y dice, y si siete veces te ofende y siete veces te pide perdón, perdónalo. Ay, Dios santo. Los apóstoles inmediatamente dijeron, no, Señor, auméntanos la fe. Ay, no, Señor, yo no soy capaz de creer eso. Que este bellaco, que este mezquino venga y me pida perdón después y yo que... Hasta allá son las consecuencias. Al que se ofende y le pide uno perdón, uno lo perdona. Pero uno también le dice, una cosa es el perdón y otra cosa es la confianza. El perdón es automático porque soy cristiano y te lo tengo que dar. Cristo lo dejó instituido en los evangelios. Pero la confianza que tú has destruido se recupera con el tiempo y con tu conversión. Aquí Jesús nunca está justificando la agresión del otro, y entonces el otro me agrede, y yo me dejo agreder y me pide perdón y me manipula. Hay personas que, es que tú eres cristiano y me tienes que perdonar. Pues yo sí te perdono, pero el comportamiento tuyo va a determinar que la confianza vuelva a ser restablecida. Sigamos entonces celebrando esta Eucaristía en este lunes festivo, sobre todo pidiéndole al Señor que nos aumente la fe para perdonar, que nos cuide de nosotros ser personas que escandalicemos, pero que sobre todo nosotros tengamos un corazón gigante para acoger y para nunca despreciar a los pequeños de la Iglesia. Amén. Te rindo mi ser, te doy mi corazón. Bendito seas. Yo Dios, vivo por este pan fruto de la tierra de ti, el Señor. En cada palpita, mientras haya aliento en mí, Dios haz su obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu. Dios, a su obra en mí. Dios, a tu obra en mí. Oremos. Santifica, Señor, estos dones que alegres te ofrecemos en honor de San Martín, para que por ellos se ordene nuestra vida en medio de la adversidad y de la prosperidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo que tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, Padre muy amado, nos ofreces este gozo para que te demos gracias. Tú nos amas tanto que nos has dado a tu Hijo Jesús para que Él nos acompañe hasta ti. Tanto nos amas que nos congregas en Cristo y por el Espíritu de adopción nos haces hijos de una misma familia. Por un regalo de amor tan grande queremos darte gracias con los ángeles y los santos que te adoran en el cielo cantando. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Todos. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor.
Hosanna, 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 oh Señor. Verdaderamente bendito sea Jesús, tu enviado, el amigo de los niños y de los pobres. Él vino para enseñarnos a amarte a ti, Padre nuestro, y amarnos los unos a los otros. Él vino para arrancar de nuestros corazones el pecado y el mal que nos impiden la amistad y el odio que no nos deja ser felices. Él prometió que su Espíritu Santo estará siempre con nosotros para que, participando de tu vida, nosotros vivamos como verdaderos hijos tuyos. A ti, Dios y Padre nuestro, te rogamos. Envía tu Espíritu para que estos dones de pan y de vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual en la víspera de su pasión nos dio a conocer tu infinito amor, pues cuando estaba sentado a la mesa con sus discípulos, tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dirigió su oración y dio gracias, y se lo pasó a ellos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Les dijo también: hagan esto en conmemoración mía. Te adoramos, Dios, te adoramos, Rey, con los ángeles santo. Y a ti sea la gloria, a ti sea la gloria, a ti sea la gloria. Sea la gloria por siempre, amén. A ti sea la gloria, a ti sea la gloria, a ti sea la gloria por siempre, amén. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre muy amado, recordamos ahora la muerte y la resurrección de Jesús, el Salvador del mundo, quien se entregó en nuestras manos para ser víctima de reconciliación y de paz, sacrificio nuestro en el cual nos ofrecemos a ti. Escúchanos, Señor Dios nuestro, y danos el espíritu de tu amor a todos los que participamos en este banquete eucarístico, para que vivamos cada día más unidos en la Iglesia, con el Santo Padre, el Papa Francisco, con nuestro Obispo Gonzalo, con los demás obispos y con todos los que sirven a tu pueblo. No te olvides de las personas que amamos, de nuestros padres, hermanos y amigos, y de aquellas a las que debiéramos querer más. Acuérdate también de los que ya salieron de esta vida y recíbelos con amor en la alegría de tu casa. Y un día reúnenos junto a ti, Padre, con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José su esposo, San Martín de Tours, para celebrar en tu reino el día eterno, donde todos los amigos de Jesucristo nuestro Señor te cantaremos sin fin el cántico de alabanza. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Vamos a compartir con mucho cariño el saludo de la paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Amigos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos son los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Templo donde habites tú, verdadero templo, donde habites tú, verdadero hijo en plenitud, verdadero hijo, en plenitud. Señor, que nos restaure. Restáurame. Restáurame.
vida está deteriorada. He descuidado tu morada, Señor. He descuidado tu morada. Restáurame. Señor amado, un nuevo ser, un nuevo ser. En los meses de noviembre y diciembre, en la Arquidiócesis de Manizales estamos haciendo la campaña de diezmos. Les pedimos a todos los fieles católicos el 1% de lo que Dios les ha regalado. Una pequeña ofrenda, es muy poco, para agradecerle a Dios con esas primicias y así poder también ayudarles a tantas necesidades que cubre la Iglesia Católica a través de los servicios pastorales. Dios les bendiga a ustedes porque ustedes, nos pagando los diezmos, nos ayudan a ayudar. De pies. Oremos. A los que hemos sido alimentados con el sacramento de la unidad, Señor, danos en todo perfecta concordia con tu voluntad, para que así como San Martín te fue obediente en todo, de la misma manera nosotros nos gloriemos de ser verdaderamente tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En el poderoso nombre de Cristo, pueden ir en paz. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, madre mía. Amén, amén. No me dejes, madre mía. Amén, amén.